Bueno, ahí está, y vamos a continuar, porque también lo que se ha viralizado, ¿no? Y todo el mundo ha opinado son de los distintos gestos que ha tenido el monarca desde que lo proclamaron. Algunos bastante antipáticos, Sofía, ¿no? Unos que aparecieron en unos videos, una forma de conducirse para con la gente que lo acompaña. Haciendo ese quedó como el gesto, sí. No, perdón, acá diré. Sí. me salí de plano. Sí, sí, haciendo un gesto bastante feo, que era, lo decíamos, ¿no? Hace esto hacia las personas que lo estaban ayudando, ¿no? Con la firma de algunos libros. No lo quiero, no lo quiero spoilear, perdón, Sofi, veámoslo primero, pero es como que vos decís, hacelo vos. Se pide correr hasta un lapicero. Este es el nuevo. ¿Este cuál es? Este es el que se ha dado a conocer en el día de hoy, donde él está firmando un libro. Sí. Es durante unas ceremonias que se llevó adelante en Irlanda del Norte, que es parte del protocolo. Primero se equivoca de fecha y ahí ya se mal predispone. Sí. Y después el bolígrafo con el cual estaba firmando le larga tinta, era como algunos medios lo han titulado que estaba pinchado el bolígrafo del rey flamante, y en algunas palabras que él se lo puede escuchar, que dice: oh Dios, odio esto, muy enojado, por cierto, al notar cómo la tinta iba manchando su mano. Y por otro lado dice, le advierte Camila, le advirtió a Camila: oh, mirá, va por todas partes, o sea, la tinta, ¿no? Hace referencia a la tinta, como que se le estaba por manchar el traje. Y por otro lado dice, no puedo soportar esta maldita cosa. Qué exagerado los dos, porque se le explotó la lapicera, ¿no? Y bueno, fueron 73 años que no sé, no habrá firmado nada, no habrá estado. Fueron 73 años sin trabajar. Me hace acordar a las memes que estallaron, ¿no? Cuando le avisan al rey Carlos que ahora dicen que es muy exigente, aunque la verdad es que estos gestos que se han dado a conocer en los últimos días, ha caído bastante mal en la población. Más allá de que ha sido recibido, ¿no? con generosidad y con cariño en estos lugares, es parte del protocolo, porque él va a estas ceremonias con motivo del luto, de la muerte, por la muerte de su madre, la reina Isabel, y es por eso que va a diferentes estados, ¿no? Y va y firma documentos o los libros que estábamos viendo allí en imágenes, pero la verdad es que lo han mostrado estas imágenes bastante enfurecido con algunos gestos que la verdad no serían de un rey, ¿no? Claro, yo escuchaba hoy a un especialista, justamente es polémico. Este especialista de la realeza decía, cuando los periodistas le criticaban el gesto, digo, ¿por qué no puede correr un poquito el tema de la tinta? ¿No? Hay otro que dice, le hace correr. Claro, hace como diciendo, sacame esto de acá. ¿Qué es hacer esto nada más? Claro. Entonces, este especialista en la realeza decía que, bueno, que hay una persona que está específicamente destinada a ese tipo de detalles. Entonces, bueno, que parece que lo sacó, lo puso de mal humor, que nadie hubiese previsto. Dice, ¿dónde lo iba a correr? Me parece como exagerado también al especialista de la realeza. Digo, todos somos seres humanos, más allá de tener corona o no. Ante Dios somos todos iguales. Ahora, correr un poquito no le cambiaba la historia y le daba un detalle de humanidad también, ¿no? Que es lo que no dejó. Si en Gran Bretaña hay una persona encargada solo de correr esa cosita, digamos, después no podemos hablar de ñoqui nosotros. O sea, hay uno que le pagan solamente por correrle esa cosita. No, pero es el asistente personal. ¿Viste cuando vino también la primera ministra al encuentro con el rey Carlos? Que lo trajo también un asistente, porque es la misma persona que se repite, se ve que es como el asistente personal de él, que tiene que estar atento a todos esos detalles, pero bueno. Y aparte es todo protocolo, vieron que se rige mucho el protocolo, pero bueno, son gestos que no lo han dejado bien al flamante rey. No nos olvidemos que todos somos seres humanos. Y no nos olvidemos de que estamos metidos en un mar de redes sociales. Entonces todo lo que hacemos va a parar a un video, obviamente en el caso del rey. No, aparte le puede perjudicar su imagen. Eso te iba a decir. Es que ya lo está haciendo, ya está perjudicando su imagen. Le juega muy en contra, así que tendrá que ajustar los modales de humanidad el rey Carlos. Y los bolígrafos. Y los bolígrafos también. Bueno, gracias, Sofi. A ustedes.